Muy buenas tardes a todos. Pues empezamos esta sesión de nuestro seminario DAP. En esta ocasión nos acompaña el profesor Ignacio Criado. Él es profesor y secretario académico en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado, Premio Nacional Extraordinario y Doctor. Tiene 700,000 premios, les aviso. Premio Extraordinario de Doctorado también de... sobre administración pública, ¿de cuál es? En Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y por el Instituto Ortega y Gasset. Ha sido investigador visitante en diferentes instituciones académicas, por ejemplo, la Universidad de SUNY Albany, la Universidad de Oxford, y actualmente es profesor visitante aquí con nosotros en el CIDE. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran los, Entre sueños utópicos y visiones pesimistas, las TIC en la modernización de la administración pública, construyendo la e-administración local, entre muchas otras. No quisiera como detenerme en todas para que empecemos, porque sé que vamos un poco tarde. En realidad, el profesor Criado es experto en todo este nuevo reto de el gobierno abierto y la transparencia y el gobierno electrónico, que como ustedes saben también son temas. Bueno, son temas de especialización del CIDE. Tenemos también al profesor José Ramón Gil, que es también considerado como punta de lanza en estos temas. De tal manera que tenerlos en este seminario y en la universidad durante estos meses juntos es una gran oportunidad. Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral se está viendo muy beneficiada del trabajo de ambos y creo que es una gran oportunidad que ustedes también pueden aprovechar. Muchísimas gracias, profesor, y le dejo el foro. Bienvenido al CIDE. Muchas gracias. ¿No se escucha? No. ¿Sí? ¿Se escucha por allí? Sí. Bien, muchas gracias por la amabilísima presentación. También quería agradecer, además de por la presentación, al profesor Gil García por estar aquí presente. Por supuesto, también a la División de Administración Pública de esta casa por... no solamente invitarme a impartir este seminario, sino también por haber sido, digamos, mi casa durante estos meses, realmente mi casa, durante estos meses en los que he estado como trabajando efectivamente como profesor visitante, ¿no? Y eso lo quería subrayar hoy aquí, en este momento en el que precisamente ya me estoy acercando al final, ¿no?, de esa estancia de investigación dentro del CIDE. Y por supuesto a todas las personas, también quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado durante este recorrido. Especialmente quería también indicar al BIAX, ¿no?, que es un centro, a ver si que ya lo he aprendido después de los varios meses aquí, Banco de Información para la Investigación en las Ciencias Sociales, aplicadas a la ciencia social, casi lo consigo, y a... efectivamente, a todas las personas del BIAX por su amabilidad pues durante todos los días en los que además he estado trabajando aquí, ¿no?, en la segunda planta de este mismo edificio. Y bueno, sin más dilación, también les quería, bueno, voy a entrar en el seminario, en la presentación, también agradeciéndoles a ustedes, por supuesto, su presencia hoy aquí, que espero sea lo más enriquecedora posible para todos. Efectivamente, mi seminario... o esta intervención se va a llamar, como ven ahí, Atrapadas en la Red, Redes Sociales, Administraciones Públicas, Redes Sociales y Open Government, ¿no? Retos y oportunidades. Efectivamente, en esta presentación lo que quiero hacer es justamente hacer un abordaje, mostrarles, digamos, una de las vertientes que yo creo que está generando, y no solamente creo, que tengo la convicción que está generando mayor interés entre todos aquellos investigadores, pero no solamente investigadores, sino también profesionales, empleados públicos, responsables de gobiernos, en referencia a la utilización de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, lo llamamos TIC, dentro del sector público y dentro del gobierno. Estos dos ámbitos, redes sociales y Open Government, como dos ámbitos centrales, ¿no?, de ese interés por cómo las tecnologías de información, cómo las TIC tienen un impacto, generan nuevas formas de operar, de trabajar
dentro del sector público, dentro del gobierno y dentro del sector público. En términos más generales, lógicamente, en el ámbito de la política. Dentro de esta presentación voy a hacer, digamos, voy a abordar varios aspectos. En primer lugar, como ven ahí, voy a hacer una pequeña mínima presentación sobre realmente qué es esto de, bueno, pues las TIC en el gobierno y especialmente todo esto de las redes sociales, que estoy seguro que muchos de ustedes pues son usuarios, ¿no? Y me imagino que alguno de ustedes incluso hasta es usuario de Twitter o de alguna otra red social. Y puede estar incluso pues ahora mismo pues tuiteando, ¿no?, en los contenidos de este seminario. De hecho, se admiten, ¿no?, sugerencias sobre algún hashtag, ¿no?, para utilizar, ¿no?, y que podamos compartir durante el seminario. Por otra parte, vamos a abordar Web 2.0. ¿Qué significa el salto que supone la Web 2.0 dentro de ese camino de las tecnologías de información en el sector público, en el gobierno y en el ámbito de la política? ¿De acuerdo? Y a continuación entraremos de lleno en los dos elementos que componen el objeto central de la presentación. Por una parte, redes sociales digitales y por otra parte, Open Government. Finalmente, terminaré con unas muy breves reflexiones de futuro, retos, oportunidades y una última conclusión. Antes de empezar, dado el formato del seminario, en algún momento, si quieren detenerme, levantar el brazo o la mano y preguntar, podemos también generar una conversación, ¿no? Efectivamente, este es uno de los conceptos clave, ¿no?, de redes sociales, etcétera. La generación de conversación, pues yo estoy abierto a que en cualquier momento ustedes puedan también intervenir. Bien, empezando por la presentación. Cuando hablamos de redes sociales, de gobierno, de política, simplemente les voy a mostrar unas fotografías así de entrada, ¿no? Efectivamente, todo esto, dentro del ámbito de la política, todos tenemos algunos referentes, ¿no? Referentes que han ido sucediendo en los últimos, pues muy pocos años, 2 años, ¿no? El movimiento del 15M en España, no sé si ustedes, el movimiento de los indignados en España, el movimiento del Somos el 99% en Estados Unidos, en el Reino Unido, los países anglosajones, ¿no? Efectivamente, donde también la propia primavera árabe, dentro de los países, ¿no? Donde se ha producido efectivamente, no como consecuencia, pero acompañando, ¿no?, a los procesos de cambio político dentro de estos países, la utilización muy intensiva de estas nuevas herramientas en la interacción con otros ciudadanos, con otras personas, ¿no? Y, por supuesto, el caso que ustedes conocen mejor, ¿no?, que es el de Yo Soy 132. Es decir, un movimiento que, en el caso de México, pues ha, digamos, también canalizado buena parte de su actividad gracias a la utilización de una serie de herramientas tecnológicas que hace muy poquito tiempo no estaban a nuestra disposición, ¿no?, y que ahora efectivamente permiten o han permitido que este movimiento adquiera una repercusión social, política e incluso en otros planos muy importante, ¿no? Y de hecho, yo antes de llegar aquí pues ya conocía sobre el movimiento 132, en España tuvo una repercusión importante, ha tenido una cierta repercusión, en cierta medida gracias a pues la viralidad que otorgan o le han facilitado las redes sociales en Internet, ¿no? Y todo esto nos lleva a algo que efectivamente es lo que a mí me realmente lo donde yo quiero incidir, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Esta es una reproducción de la imprenta, de la primera imprenta de Gutenberg. ¿No? Y a mí lo que realmente me interesa es que tengamos en cuenta esta idea, ¿no? Es decir, que probablemente ahora nos encontramos en un momento de cambio, de transformación, del calado que efectivamente tuvo la aparición de la imprenta en la Edad Media, ¿no? Y además siempre pongo un ejemplo muy, muy específico sobre esto. Ustedes saben cómo se escribían los libros antes de que existiera la imprenta, cómo se hacían los libros. A mano, ¿no? Había unos monjes, ¿no?, que estaban recluidos en sus monasterios y se dedicaban durante toda su vida, efectivamente, a escribir los libros. Claro, yo en cierta medida entiendo la situación actual como algo semejante, ¿no?
realmente hay algunas personas, organizaciones, etcétera, que se sienten como esos monjes cuando de repente aparece la imprenta y se dan cuenta de que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y efectivamente, estamos en un momento de transformación tan importante que muchos, digamos, trabajos, etcétera, organizaciones que habían tenido sentido hasta el momento presente, pues se están dando cuenta, especialmente intermediarios, luego veremos algo más sobre ello, se están dando cuenta de que su actividad pues cada vez tiene menos sentido. En un mundo capitaneado, liderado por las redes sociales, por el gobierno abierto, etcétera, ¿no? Efectivamente, un momento de transformación muy importante. Bien, ese momento de transformación tan importante y de cambio está muy ligado a esta idea de la web 2.0, ¿no? Es decir, claro que conocíamos la web, efectivamente, Internet surge a finales de los 60, no voy a entrar en la historia de Internet, que también es muy interesante. Realmente las páginas web aparecen a principios de los años 90, y el cambio sustantivo y lo que, digamos, estamos tratando de analizar nosotros está muy ligado a una idea de un nuevo tipo de web, ¿no? Un nuevo tipo de web que llamamos web 2.0. No me detengo en esto demasiado, simplemente diré que la web 1.0 estaba más centrada en los datos, mientras la web 2.0 está más ligada a entidades, a personas. Es decir, permite ligar, vincular personas a través de sus gustos, de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus hobbies. ¿De acuerdo? Y efectivamente la web 2.0 sitúa a las personas como el centro, como las protagonistas, ¿no?, de lo que sucede ahí. Efectivamente, en esa línea, uno de los, impulsores de esta nueva filosofía, que es Tim Reilly, plantea, ¿no?, que, o habla o define la web 2.0 desde esa vertiente, ¿no? Y ahí simplemente subrayo algunas ideas, ¿no? Una nueva generación, efectivamente, de servicios en la web basados en ese aspecto que yo creo es muy importante, una filosofía colaborativa centrada en la creación de comunidades o redes sociales. Desde un punto de vista técnico, el minimalismo en el diseño web, no esas páginas web de las finales de los 90 y principios de este siglo, que con esos flash y esas cosas tan, tan espectaculares, vamos hacia el minimalismo, y la utilización de una serie de tecnologías que permiten implementar todas esas ideas de colaboración, de intercambio, etc. ¿Cómo podríamos, digamos, desde un punto de vista más concreto, plantear en qué se traduce eso, esa filosofía colaborativa, ese cambio que supone la web 2.0? Yo planteo tres aspectos que además yo creo que nos van a permitir generar una visión común sobre lo que significa todo esto. Un primer aspecto es eso que ven ahí, contenidos generados por el usuario. Este diagrama yo creo que lo define muy bien. La web 1.0, lo que tradicionalmente consideramos páginas web, pues tenían una información, unos contenidos, teníamos aquí un webmaster, que era el que nutría de contenidos la página web, y luego teníamos unos usuarios que de una forma unidireccional accedían a esos contenidos y, digamos, se llevaban consigo lo que consideraban oportuno. Con la web 2.0, digamos, esto cambia un poquito, de una forma importante. Tenemos efectivamente páginas web, tenemos aquí al webmaster, pero por otra parte tenemos comunidades de usuarios que también nutren, incorporan contenidos en las páginas web de las organizaciones, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros estamos en el gobierno, vamos hacia una página web gubernamental y nos da la oportunidad de incorporar un video sobre nuestras vacaciones, por ejemplo, estamos participando de este proceso. Ya las páginas web no son ese elemento unidireccional. ¿De acuerdo? Efectivamente, las páginas web o la web 2.0 facilita efectivamente una generación más sencilla de contenidos. Además, se genera lo que se llama el mashup, ¿no?, la remezcla. Es decir, que se incorporan contenidos, no solamente texto, vídeos, audios, podcasting, es decir, fotos, es decir, diferentes tipos de contenidos.
Y otro aspecto que también es muy importante, y esto era una de las grandes limitaciones de la web 1.0, y es la localización de información. Precisamente es una de las limitaciones que tienen los buscadores tradicionales. Por ejemplo, Google no es un buscador semántico. Google, si nosotros digamos, tratamos de buscar, siempre pongo el mismo ejemplo, nosotros buscamos la palabra computadora, solamente nos van a aparecer en Google respuestas o búsquedas donde aparece ese concepto. Nosotros en España no utilizamos el concepto computadora, utilizamos el concepto ordenador para referirnos al mismo objeto, con lo cual nos vamos a perder una cantidad importante de páginas web que probablemente nos interesarían. Precisamente con la web 2.0, los usuarios etiquetan los contenidos. Es decir, que cuando nosotros vamos a YouTube, subimos un vídeo de Shakira, de su último concierto en México DF, por ejemplo, nosotros también, además de subir el vídeo que hemos tomado con nuestra cámara, lo que hacemos es etiquetar. Realmente lo que estamos es facilitando que otros usuarios posteriormente puedan encontrar, localizar esa información. Ese es otro de los elementos distintivos de la web 2.0, que es un elemento, yo creo, que muy remarcable y que además efectivamente determina esa participación de los ciudadanos dentro de y de las personas dentro de ese proceso. Un segundo aspecto, comunicación directa en redes. Lo que les decía antes, ¿no? Conversación constante. La web 2.0 no es efectivamente estática o unidireccional, sino que implica una conversación en lo que llama Castells tiempo real, ¿no? Profundización comunicativa. Se pone en contacto a personas, no tecnologías, lo que les decía antes, con gustos, inquietudes, elementos comunes. Y esto es lo realmente importante, la relación directa. Antes les mencionaba el elemento de intermediación. Efectivamente, aquí pongo el ejemplo de las campañas electorales. Es decir, la posibilidad de que los políticos se dirijan directamente a los ciudadanos sin la intermediación del partido político, por ejemplo. Que este es un fenómeno muy interesante de analizar. Cómo cada vez más a través de redes sociales los líderes políticos, y cuando hablo de los líderes políticos, utilicen también los responsables de administraciones públicas, se pueden poner directamente en contacto con los ciudadanos, con los usuarios, con las personas que tienen ahí, sin la intermediación de otros agentes. Y ese es otro de los elementos que yo creo que son muy importantes a la hora de entender la web 2.0, ¿no? Es decir, que al final las redes de usuarios son los que toman protagonismo. No se necesita la intermediación de otras organizaciones o de otros elementos. Y otro aspecto que también es muy importante y yo creo que para de cara a compartir, ¿no?, esa visión, y además ustedes como estudiantes de licenciatura o de maestría o de doctorado, yo creo que les puede resultar más relevante. Y es la idea del cambio en el plano de la acción colectiva. Es decir, nosotros en ciencias sociales uno de los temas clave a la hora de analizar y de entender cómo funciona la política, la sociedad, las administraciones públicas, el gobierno, está muy vinculado a, efectivamente, los procesos de acción colectiva. Y efectivamente con la web 2.0 o con esta nueva lógica ligada a la web 2.0, pues aparecen nuevos conceptos que están muy ligados a un cambio importante en esa acción colectiva. Una acción colectiva que estaría más focalizada hacia la colaboración. Efectivamente, ahí aparecen ideas como la sabiduría de la multitud, ¿no?, la inteligencia colectiva. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Efectivamente, entre muchos se puede conseguir más que con una élite de bien informados, ¿no? Aquí el ejemplo claro. ¿Cómo estaremos mejor informados? ¿Exclusivamente disponiendo de dos periódicos que son los que provean la información, o teniendo a muchas personas que puedan ser capaces de reportar, de generar esa información? ¿Cómo vamos a disponer de mejor información? Pues muy probablemente a través de diferentes focos de personas que puedan estar colaborando en la generación de información. ¿De acuerdo? Luego después, por supuesto, les he visto ahí con cara de no estar muy convencidos, después lo podemos conversar precisamente, ¿no?
Digamos, lo que está detrás de esto es eso, ¿no? Justamente esta idea, ¿no? Inteligencia colectiva, es decir, la idea jerárquica, ¿no? De que eran unos pocos los que tenían el conocimiento y estos pocos eran los que nos gobernaban y los que tomaban buenas decisiones, pues de alguna forma se vería alterado con esta idea. Es decir, si ahora muchos pueden disponer de la información y pueden participar en los procesos de toma de decisión, ¿por qué no vamos a aprovechar efectivamente ese conocimiento que está en la sociedad? Y eso está muy ligado a otros aspectos, ¿no? Esta idea de evaluación constante que está detrás de la web 2.0. Es decir, una evaluación continua. La autoridad y prestigio dentro de las comunidades, dentro de las redes sociales, se consigue efectivamente a través de la participación. Aquí hay muchos ejemplos ligados a esto, ¿no? Es decir, el hecho, yo siempre me gusta utilizar el ejemplo de eBay. No sé si utilizan este portal donde la gente compra y vende cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en eBay? Pues que nosotros tenemos un perfil en el que otros usuarios van valorando nuestras interacciones. Si nosotros hemos vendido algo, pues si lo que hemos vendido se ajustaba a lo que nosotros estábamos ofreciendo. Otros nos valoran. Nos van valorando, digamos, de alguna forma estamos generando autoridad, estamos generando prestigio dentro de esa red. Es decir, hay una evaluación constante de lo que estamos haciendo, una evaluación constante, y eso lógicamente cambia muchas cosas a la hora de entender la acción colectiva. Es decir, ya no es así porque yo lo diga, sino es así porque otros están diciendo que es así y además están apoyando lo que yo estoy planteando y están considerando que lo que yo estoy ofreciendo, lo que estoy manifestando, lo que estoy planteando, efectivamente se ajusta a lo que es adecuado, ¿no? Lo que están esperando. Y en ese sentido también el crowdsourcing, ¿no? Es decir, las organizaciones, cualquier organización se puede nutrir del trabajo colectivo. El ejemplo paradigmático, la Wikipedia. La Wikipedia está, es una, como ustedes bien saben, es una enciclopedia que se crea de forma colaborativa por personas que están ubicadas geográficamente en distintos lugares del mundo y que no se conocen. Ustedes me dirán, como algunos de mis compañeros, no es que yo a mis estudiantes no les permito utilizar la Wikipedia porque los datos que ofrecen no son sólidos. Ya existen experimentos que demuestran que la Wikipedia es más solvente que la que se suponía era la mejor universidad, la mejor enciclopedia, que era la Enciclopedia Británica. Efectivamente, que se han hecho experimentos haciendo búsquedas aleatorias, al azar, y la información que ofrece la Wikipedia es más sólida, más solvente que la que ofrece la Enciclopedia Británica. Ahí nos encontramos con un ejemplo de crowdsourcing, es decir, de esa labor colaborativa que realizan personas que, insisto, no se conocen, no tienen por qué conocerse ni siquiera personalmente. Bien, algunas de las consecuencias para las organizaciones, también las organizaciones públicas. Así algunas ideas de entrada dentro de esta filosofía 2.0. Apertura de las organizaciones, como planteamos aquí, la publicación de información sobre nosotros o sobre nosotras como organización sirve para mejorar la imagen y para que otros colaboren con nosotros de forma desinteresada. Efectivamente, el trabajo entre iguales, los ciudadanos también pueden colaborar en la producción, en nuestro caso como administraciones públicas, en la producción de servicios públicos. Precisamente eso facilita algunas ventajas. Los ciudadanos tienen experiencia de uso, saben cómo se utilizan los servicios públicos, son los que realmente tienen la experiencia real y por otro lado se pueden compartir costes, es decir, el hecho de que se incorporen los ciudadanos en la producción de servicios. En el plano más específico de los gobiernos y administraciones, ¿no? Implicaciones en el gobierno democrático y en la administración de los procesos y servicios públicos y en la relación con la ciudadanía. Efectivamente, esto es lo que a nosotros también nos interesa. ¿Cómo afecta esta realidad de la web 2.0 desde el punto de vista de, efectivamente, cómo entendemos la democracia, cómo entendemos la relación entre los políticos y los ciudadanos, cómo entendemos la relación entre las administraciones públicas y la ciudadanía? Todos esos aspectos y otros que seguro que se les están ocurriendo a ustedes en este momento, de alguna forma pueden verse retados por la incorporación, por la introducción de esta filosofía web 2.0 dentro
de los gobiernos dentro de las administraciones públicas. En este sentido, les sugiero, si están interesados en profundizar un poco en esta vertiente, hay un libro muy interesante que se llama La ética hacker y el espíritu de la sociedad de la información. Les sonará, ¿no?, este título así en paralelo, ¿no?, con eso de la ética protestante, ¿no?, y el espíritu del capitalismo de Weber. Efectivamente, pues hay un libro muy interesante, efectivamente, de Pekka Himanen, que efectivamente aborda esta nueva lógica, ¿no?, de la ética hacker, que está muy relacionado con esta idea de la web 2.0, de la colaboración, del trabajo, efectivamente, del crowdsourcing, del trabajo colectivo, etcétera, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esto, voy a plantear dos de los ámbitos o dos de las líneas de trabajo, de investigación, en las que estamos efectivamente desarrollando conocimiento, tratando de generar conocimiento sobre, efectivamente, cómo de alguna forma esta filosofía 2.0 se está implantando, desarrollando dentro de los gobiernos y de las administraciones públicas. El primer aspecto, el primer ámbito, es el de las redes sociales. Lo que llamamos redes sociales o social media, ¿no? Y ahí Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito. Cuando hablamos de redes sociales, me planteo, de hecho esto de alguna forma es equivalente a lo que tradicionalmente consideramos las páginas web, ¿no?, de las administraciones públicas. Tradicionalmente, cuando analizábamos páginas web dentro del sector público, nos centrábamos en dos ámbitos. Uno era el ámbito de, digamos, la dimensión externa, el front office. Yo siempre pongo ahí el ejemplo de un restaurante, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, pues tenemos, digamos, nos sentamos en una mesa, viene un mesero o una mesera y nosotros le pedimos, ¿no?, algo, le demandamos una comanda, ¿no?, ordenamos. Entonces ahí estamos en el front office. Estamos en el front office, en la administración. Cuando hablamos de una página web, el front office sería pues donde nos la página web, donde accedemos, etcétera. Pero también hay un back office, una dimensión interna, que es donde, bueno, pues en el restaurante van preparando los platillos, etcétera, antes de volver otra vez a interaccionar con nosotros. En la administración también sucede lo mismo. También tenemos una parte de back office, que es donde preparamos nuestros platillos, nuestros procedimientos, donde le preparamos a un ciudadano una autorización para hacer algo, donde le facilitamos si queremos solicitar una beca o una subvención, pues la administración tiene que hacer un tratamiento de esa información internamente. Eso se hace en el back office, ¿de acuerdo? En esos dos ámbitos, la utilización de las TIC, de las tecnologías de información, ha tenido importancia, ¿no? También en el ámbito de las redes sociales podemos tener de alguna forma, podríamos entender, digamos, su estudio teniendo en cuenta esas dos vertientes. A día de hoy, sobre todo, los análisis que se están haciendo están más centrados en la vertiente externa. Es decir, cuál es el impacto, los resultados del social media en la interacción con el ciudadano. Es decir, normalmente o bien con nuestro celular o bien con nuestra computadora, cómo se está produciendo esa interacción, ¿no? En este ámbito, pues nos podemos plantear algunas preguntas, ¿no? De hecho, ya los estudios que se están realizando sobre este tema se plantean algunas de estas preguntas. ¿Cuáles son las redes, por ejemplo, cuáles son las redes sociales más utilizadas por las administraciones públicas? Esto es relevante. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Se utiliza más Facebook o Twitter o Flickr o u otras? ¿Qué administraciones públicas están utilizando las redes sociales? ¿Las están utilizando todas? ¿O hay algunas que las utilizan más, menos? ¿Por qué no? ¿Por qué utilizan las redes sociales las administraciones públicas? Eso yo creo es una pregunta muy relevante, ¿no? ¿Por qué las están utilizando? ¿Y cómo están utilizando las redes sociales las administraciones públicas? Bien, empezando por la primera de las cuestiones, ¿no? Aquí voy a, digamos, presentar algunas cosas. De hecho, algunos datos de algún estudio que ya existe sobre este tema y algunas ideas, digamos, más generales. Sobre el tipo de herramientas o de social media que se están utilizando. Por ejemplo, simplemente por lanzarles algunas ideas. Blogs. ¿Saben ustedes que los blogs, no sé, probablemente alguno de ustedes tenga un blog, son páginas web donde el que genera el blog
está aportando, incorporando entradas que además se ordenan cronológicamente desde la más reciente hacia la más antigua. ¿Para qué pueden estar utilizando las administraciones públicas los blogs? Pues para cosas como, tradicionalmente en el sector público, uno de nuestros problemas es que hablamos o utilizamos un lenguaje que el ciudadano no comprende. Además, un lenguaje que suele ser, curiosamente, muy jurídico. El ciudadano no lo comprende, no lo entiende. ¿Qué es lo que están haciendo algunas administraciones? Utilizar los blogs para al mismo tiempo emplear un lenguaje más cercano al ciudadano. Un lenguaje que sea más corriente, más efectivamente adecuado a lo que es el común de la ciudadanía, por ejemplo. ¿Qué más redes sociales? Los wikis. Los wikis son, efectivamente, la Wikipedia es el gran wiki, ¿no? Los wikis son también páginas web o portales web que lo que facilitan es la creación de contenidos, de documentos, de forma colaborativa. ¿Qué es lo interesante de los wikis? Que podemos identificar quiénes son los creadores de los contenidos. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes en la universidad les planteo al principio del semestre, vamos a crear un wiki con sus notas sobre la asignatura, de forma que colaborativamente van incorporando en el wiki de la asignatura los contenidos, sus ideas, los elementos que consideran importantes sobre la propia asignatura. Esto también ya se está planteando dentro de la administración pública como una manera de generar documentos, generar documentación entre diferentes personas, de manera que además, y esto también volvemos otra vez a la idea de cómo se genera autoridad en las redes. Claro, yo sé o yo conozco cuáles son los estudiantes o las estudiantes que más participan y más intervienen en el proceso de creación del wiki. Lógicamente, yo eso lo valoro positivamente. Es decir, uno además va ganando autoridad dentro de esa pequeña comunidad a la hora de ir incorporando más contenidos. Es decir, todo se visibiliza, todo se hace transparente. Y eso es lo realmente sustantivo de estos procesos, que realmente cuando se genera autoridad, se gana autoridad, es porque uno ha intervenido, ha colaborado con el grupo, está generando algo positivo para esa comunidad. Por supuesto, hay otro tipo de redes que se están utilizando, el broadcasting, ¿no? Es decir, ahí fundamentalmente hablamos de YouTube, ¿no? Es decir, imagínense para las administraciones públicas lo que supone la oportunidad de incorporar vídeos dentro de una red que además tiene un alcance global. Justamente al venir aquí, lo que se me decía, ¿no? Este seminario se va a estar transmitiendo en directo, ¿no? A través de internet, y lo que es más importante, hay un canal CIDE que me imagino que estará, no sé si estará en la página web o directamente en YouTube, donde efectivamente se van a introducir contenidos, ¿de acuerdo?, relacionados, pues como pueda ser este seminario, con la actividad que desarrolla el CIDE. Imagínense el potencial para llegar a personas en diferentes lugares del mundo, ¿de acuerdo?, que puedan estar interesados en la actividad que desarrolla esta organización. Otras redes sociales, LinkedIn. Es una red profesional, sobre todo es una red más orientada al ámbito profesional. Eso se lo planteo sobre todo para que tengan en cuenta que cada vez más empresas privadas y administraciones públicas están utilizando esta red, que está, ya digo, está más focalizada al ámbito del empleo, para reclutar a sus trabajadores. Es decir, no solamente reclutar por la información que aparece, esto realmente es como si fuera un currículum, ¿no?, que nosotros ponemos ahí, pero lo interesante no es solamente que tengamos ahí nuestros datos curriculares, sino qué relaciones tenemos, con quiénes estamos conectados, ¿de acuerdo?, con qué organizaciones nos interesan. Y esto, claro, imagínense, digamos, yendo un poquito más allá. De hecho, eso ya es una realidad. Muchas empresas ya están reclutando en función de cuál es nuestra interacción en las redes sociales, qué es lo que aparece sobre nosotros en Facebook o en Twitter o directamente cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿no? ¿Qué es lo que aparece sobre nosotros? Muchas empresas ya están empezando a utilizar toda esta información que nosotros tenemos, que de hecho aparece en Internet sobre nosotros y sobre nosotras, y que efectivamente va generando, ¿no?, también puede ir generando una idea sobre efectivamente cuál es nuestra autoridad o nuestro
nivel de importancia dentro de una determinada red profesional o dentro de un determinado ámbito profesional. Y por supuesto, dentro de este recorrido por las diferentes redes sociales, nos encontramos con las dos a día de hoy más relevantes, que son Facebook, ¿de acuerdo? Que tiene, yo siempre lo planteo, yo no tengo Facebook, porque esta es una red social, efectivamente esto es una red la red social por antonomasia, ¿no? Y yo utilizo las redes sociales para elementos profesionales, ¿no? Entonces, ojo con utilizar Facebook, ¿no? Porque inmediatamente nuestro jefe nos dice que quiere ser nuestro amigo en Facebook, y entonces, claro, bueno, ahora afortunadamente ya Facebook está introduciendo elementos de seguridad para generar esto de los círculos concéntricos, con lo cual limita el impacto que puede tener este tipo de cosas, ¿no? De hecho, ya hay despidos, ¿no? En una empresa, imagínense que nosotros llamamos por teléfono a nuestro jefe, ¿no? Con una voz gutural, ¿no? De, es que me siento, estoy fatal, y de repente nuestro jefe, nuestra jefa, que es amigo nuestro en Facebook, entra y de repente ve una maravillosa foto de alguien con nosotros anoche en una fiesta, ¿no? Y nosotros le estamos diciendo que estamos muy enfermitos, ¿no? Pues esto les aseguro que ya ha generado despidos procedentes. Y efectivamente es algo que hay que tener con lo que hay que contar, ¿no? Y por supuesto Twitter, ¿no? Que también es otra red social que desde el punto de vista de las administraciones públicas, de lo que sería el sector público, es la que a día de hoy está experimentando un crecimiento más importante. Ahora mismo Twitter es la red social que está creciendo de una forma más importante y la que está teniendo, creo yo, más impacto. Desde luego, desde el punto de vista de la investigación, es la que está, digamos, concentrando el foco de interés. En ese sentido, ¿qué podemos decir ya efectivamente en términos de investigación, ¿no? En términos de cómo se están utilizando, qué, digamos, hasta dónde conocemos sobre esto? Les voy a presentar datos sobre un par de estudios. Uno de ellos, que ha salido este mismo año, de Bonson y otros autores sobre administraciones locales europeas, por dar solamente unas pinceladas generales. Este es un estudio sobre las principales 75 principales ciudades europeas, ¿no? Y nos muestra o trata de mostrar cuál es la presencia de esas principales ciudades europeas, sus órganos de gobierno local, en las diferentes redes sociales, en estas diferentes redes sociales. Como pueden ver, algunas ideas muy generales. Todavía la presencia es bastante limitada. De hecho, si ven aquí el número o el porcentaje de municipalidades en Twitter es solamente del 32%, en Facebook del 16%, ¿de acuerdo? Es decir, todavía nos encontramos ante una situación, digamos, inicial en cuanto a la presencia de las administraciones públicas dentro de lo que serían las redes sociales. ¿De acuerdo? Este es un primer punto a tener en consideración. ¿Qué más cosas podemos decir sobre esto? Simplemente, bueno, esta es una primera idea. Es decir, nos encontramos en un momento inicial en cuanto a la presencia de las administraciones públicas, de los gobiernos, dentro de las redes sociales. Bueno, aquí aparecen más datos sobre la utilización de cada una de esas redes. Vamos a ir a más cuestiones. Bueno, este es otro estudio en el que yo estoy, de hecho yo soy uno de los autores, sobre la utilización de redes sociales dentro de las administraciones regionales, lo que serían aquí en México los estados, ¿de acuerdo? La utilización de las redes sociales en las administraciones regionales españolas. Como ven, las redes sociales que concentran una mayor presencia o que están más presentes dentro de este nivel de gobierno en España son Facebook y Twitter, ¿no? Es decir, todas las administraciones, las 17 administraciones regionales tienen estas dos herramientas y ese nivel de presencia va reduciéndose hacia la derecha, ¿no? Y de hecho les preguntábamos en este estudio, bueno, esto lo hicimos a través de observación directa, pero este estudio se fundamentaba también en un cuestionario que nos respondieron los 17 responsables de gestión de las redes sociales en cada una de esas 17 administraciones públicas, ¿de acuerdo? Y como ven, todas estas redes sociales pues van, digamos, teniendo menos presencia, menor relevancia, ¿no? Es decir, que realmente son tanto Facebook como Twitter, como en menor medida sobre todo YouTube, las que están concentrando, digamos,
el interés del sector público de los gobiernos. Yo creo que este es un primer dato que es importante, es decir, que cuando hablamos de redes sociales tenemos que saber, bueno, qué están utilizando realmente. ¿Qué más cuestiones son interesantes? Les preguntamos dentro de este cuestionario por qué usan las redes sociales, por qué están utilizando sus administraciones las redes sociales. Fundamentalmente, estas tres razones son las más importantes. La capacidad de proveer información, que les interesa que a través de las redes sociales pueden ofrecer información a la ciudadanía, pueden incrementar la transparencia de lo que hacen y pueden promover la participación. Como ven, hacia afuera, hacia los ciudadanos. Claro, cuando les preguntamos sobre cuestiones relacionadas con la gestión interna, sobre si realmente las redes sociales pueden transformar, es decir, pueden mejorar los procesos, eso es algo que no se tiene tanto en consideración. O, por ejemplo, reducir la necesidad de recursos de las organizaciones es algo que se tiene en mucha menor consideración. O cuestiones como el engagement de los empleados públicos, es decir, la vinculación, pues eso es algo, son cuestiones que no se tienen tan en cuenta. Para nosotros lo realmente sustantivo de esta cuestión es ¿por qué utilizamos las redes sociales? Efectivamente, de alguna forma para mejorar nuestra interacción con la ciudadanía, promoviendo la participación, generando mayor transparencia o dando mayor información, proporcionando más información. Es decir, se tiene menos en cuenta la vertiente interna. Ese es un aspecto que yo creo que es relevante. Eso está muy relacionado con este otro aspecto. También dentro de este nivel de gobierno en España les preguntábamos dónde se están gestionando, y esto yo creo que es muy relevante, dónde se están gestionando las redes sociales. Es decir, qué unidad dentro de esa administración está promoviendo, está, digamos, tiene la responsabilidad de la gestión sobre las redes sociales. Y como ven ahí, fundamentalmente las redes sociales se están gestionando desde los departamentos, desde las unidades de comunicación. Y este es un dato esencial. Es decir, a día de hoy, y además tiene, digamos, de alguna forma, bueno, es consistente hasta cierto punto con lo anterior. Porque, claro, si dejamos la gestión de las redes sociales en manos de los departamentos, de las unidades de comunicación, las redes sociales se van a gestionar como un instrumento más de comunicación. No se les da una vertiente o no se las considera de una forma estratégica. Efectivamente, no se les considera como un instrumento, por ejemplo, para cambiar la gestión interna, para mejorar nuestros procesos, para mejorar nuestras políticas públicas. Es simplemente un mecanismo que nos facilita, digamos, mostrarnos mejor ante la ciudadanía. Este es un dato muy relevante y que yo creo que es muy sustantivo sobre cómo están utilizando las redes sociales las administraciones públicas. Y de hecho, en ese proceso de cómo están utilizando, pues realmente las administraciones públicas utilizan las redes sociales, digamos, desde tres vertientes. Por supuesto, y esto es relevante también desde el punto de vista de las personas. Por una parte, digamos, el uso en interés, planteamos en interés de la agencia de gobierno de los empleados públicos. Es decir, los empleados públicos utilizan las redes sociales, digamos, simplemente para mostrar o, digamos, dar una visión de la organización. Otra manera de utilizar las redes sociales dentro de las administraciones públicas es que los empleados, digamos, estén, por ejemplo, tuiteando sobre cosas que les interesan a ellos y que no tienen que ver con la organización. Eso es otra manera de utilizar las redes sociales, pero esto es un elemento muy interesante. Es decir, tenemos empleados públicos que emiten sus opiniones sobre nuestra organización sin, digamos, tener de alguna forma, digamos, el respaldo de la organización. ¿De acuerdo? Es decir, sin que eso, ese mensaje tenga que estar alineado necesariamente con la organización. Este es un elemento también muy importante. Y también nos vamos a encontrar con el uso personal que hacen los empleados públicos de las redes sociales, que este es un elemento también importante. Es decir, que hay empleados públicos que tienen, digamos, redes sociales y que están emitiendo opiniones sobre, pues, las películas que ven en el cine, por ejemplo. Eso es algo muy interesante. Es decir, o incluso pueden dar o emitir opiniones políticas. Eso tiene un impacto en cómo gestionamos nuestros recursos humanos dentro de las organizaciones públicas. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto importante y relevante a la hora de entender también
digamos, las redes sociales, ¿no? Es decir, tenemos diferentes usos dentro de las mismas administraciones y dentro de los mismos empleados públicos. Es decir, empleados públicos que están utilizando redes sociales para emitir o para mostrar, digamos, cómo es la organización, empleados públicos que están también utilizando las redes sociales para emitir una visión sobre profesional que puede estar o no alineada con la organización, y empleados públicos que están utilizando las redes sociales para fines exclusivamente personales y no, de carácter no profesional, pero que de alguna forma pueden afectar, ¿no?, a la visión de la organización. Yo hace, justamente antes de venir aquí, estaba en mi Twitter y de repente estaba viendo unas opiniones personales del responsable de redes sociales del Congreso de los Diputados de España, ¿no?, sobre unos temas políticos. Estaba emitiendo su opinión personal. Claro, es relevante. Es relevante, bueno, ¿qué nos está diciendo esa persona? ¿Eso tiene un impacto en su organización? ¿Realmente tenemos que permitir que los empleados públicos emitan sus juicios personales en las redes sociales? Este tipo de cosas son importantes y son muy relevantes, ¿no?, a la hora de entender las redes sociales también. Y otro aspecto, ya por no aburrirles con más datos, sobre esta investigación sobre las administraciones regionales en España. Algo muy... estamos haciendo más análisis, pero simplemente les voy a mostrar estos datos, ¿no? Pues algo muy sencillo en Twitter. ¿Cómo están, digamos, cuál es la presencia básica en Twitter, ¿no? Por una parte medimos cuántos, digamos, tweets ha emitido una administración, ¿de acuerdo? Por otra parte, cuál es el número de followers, ¿no?, de personas que siguen a esa administración. Y por otra parte, cuál es el número de following, ¿no?, de personas o unidades a las que sigue esa administración. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos encontramos primero con un aspecto importante. Salvo el caso de esta región, de Cataluña, que tiene un número de... vamos con los followers, ¿no?, de seguidores bastante abultado, más de 35.000, el resto se sitúan todavía en una banda bastante reducida. Estamos hablando de poco más de 10.000 seguidores en algún caso. Otro aspecto importante, que yo creo es muy relevante, ¿a cuántas unidades o entidades siguen las administraciones? Como ven, es esta línea roja, a muy poquitos, salvo el caso precisamente de Cataluña, el resto sigue a muy poquitos, digamos, o personas u organizaciones. Esto es muy relevante y muy indicativo de cómo están utilizando y cómo entienden las redes sociales de las administraciones. Un ejemplo muy concreto, la Policía Nacional de España ha superado ya en los últimos días, es la segunda policía del mundo después del FBI con mayor número de seguidores en Twitter. La Policía Nacional de España tiene cero o sigue a cero entidades, cero. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que está utilizando esta red social simplemente para transmitir información. Hemos detenido a 5 personas por tráfico de drogas. Hemos conseguido salvar a una persona de un secuestro, etcétera. Pero no se está produciendo o no genera conversación, interacción. Eso es un elemento muy indicativo. Estos datos nos muestran justamente que esa conversación que está detrás de la filosofía 2.0 no está en la lógica de utilización todavía de muchas administraciones públicas de las redes sociales. Es decir, que podemos tener redes sociales, un segundín, podemos tener redes sociales, pero no generar esa conversación, no generar o realmente no compartir ese o no compartir o no utilizar o no desarrollar esa filosofía 2.0. ¿De acuerdo? Digamos, de seguir la comunicación de ciertas personas a través de Twitter, ¿se vería el impacto necesariamente como de que está siendo seguido esas personas, o hay mecanismos para que esa investigación no se vea reflejada en el seguimiento de Twitter? Le voy a poner, claro que se está utilizando, le voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y además muy, yo creo, divertido. Cuando precisamente las manifestaciones del 15M de los indignados en España, muchas de ellas se hacían efectivamente a través de Twitter, ¿no? Entonces la gente decía, no, nos reunimos en
la Puerta del Sol, o nos reunimos en frente al Congreso de los Diputados. Entonces la policía sabía que la gente se iba hacia allá. Entonces cuando iba la policía hacia allá, de repente decía, no, pues ahora nos cambia, ya está llegando la policía, nos vamos a tal sitio. Tal, y entonces efectivamente se producía esto. Claro, esto de ese, por supuesto que la policía utiliza las redes sociales para sus investigaciones, y de hecho a veces hasta le pide colaboración a la ciudadanía, que este es otro elemento muy interesante, ¿no? Es decir, le dice a la ciudadanía, si usted detecta un determinado problema, tiene aquí nuestro ad policía para poder denunciarlo de una manera fiable y digamos, anónima, ¿no? Por ejemplo, sí, lo está utilizando la policía, por supuesto. ¿De acuerdo? De la misma forma, si vemos Facebook, pasa algo parecido. En Facebook tenemos una herramienta que se llama el, digamos, ustedes saben que hay una herramienta que nos, que además hace un seguimiento de las conversaciones que nosotros iniciamos en Facebook. ¿Cuántas personas están interaccionando? Y lo que vamos, que es esto de talking, ¿no? ¿Cuántas personas están hablando de los temas que nosotros incorporamos en Facebook? Lo que observamos efectivamente, no solamente tenemos que tener en cuenta el número de fans, sino que realmente lo que nos muestra si hay una conversación es que haya esa conversación, y lo que observamos es que esa conversación es mínima, mínima, y que los ciudadanos no se están, digamos, incorporando dentro de estos procesos. Estos datos generales, digamos, serían, tampoco les quiero yo, de hecho, si quieren, podemos enviar la presentación o la podemos poner a disposición. Aquí también tenía datos sobre, digamos, el potencial que tienen las redes sociales pensando en América Latina, ¿no? Y fundamentalmente aquí yo lo que les diría serían varias cosas así muy rápidas, ¿no? Precisamente para que no solamente nos centremos en la oferta, es decir, lo que ofrece la administración, sino el potencial que tienen las redes, pensando en el sector público. Por ejemplo, en el caso de México nos encontramos con una penetración, que me corrige el profesor Gil García, de en torno al 30% de usuarios de Internet, ¿de acuerdo? Con un 25% de usuarios de computadoras y un 80% de usuarios de dispositivos móviles. ¿Qué es lo que siempre planteo con esto? En lugar de pensar en soluciones, en aplicaciones, en servicios centrados en las computadoras, ¿por qué no planteamos gobierno electrónico, también redes sociales centradas en los dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo pensando en el celular, que es el dispositivo que está más extendido entre la sociedad. En términos de redes sociales, simplemente plantear y dejarles una idea sobre lo que sería la potencial demanda. América Latina y en concreto México son territorio de redes sociales. De hecho, América Latina es la región del mundo que tiene mayor número de usuarios en términos relativos de redes sociales del mundo. México, por ejemplo, como ven, tiene un porcentaje muy elevado de usuarios de Facebook. De ahí estamos hablando de 26 millones. Y tenemos usuarios de Twitter. Twitter es la red social que está generando, está, digamos, contando con un mayor nivel de desarrollo, de crecimiento, mejor dicho, en los últimos años. Y de hecho, las administraciones públicas a día de hoy se están preocupando de una manera más intensa por la, digamos, cómo interaccionan con la ciudadanía a través de Twitter, ¿no? Aquí también hay unos datos sobre el número de promedio de horas que los usuarios utilizan o que las personas utilizan las redes sociales por mes. En el caso de México vemos que también está entre los países que más promedio de horas digamos usan las personas digamos dentro de las redes sociales, ¿de acuerdo? Más de 5 horas mensuales. Y en ese sentido, el mensaje que yo les transmito es sobre las redes sociales, después de todo este pequeño recorrido, es que efectivamente las administraciones públicas van a tener que responder de una manera directa a las redes sociales, a la utilización que hacen los ciudadanos de las redes sociales, porque de lo contrario nos vamos a quedar atrás. Los gobiernos no van a ser capaces de responder, ¿no?, a las necesidades de la ciudadanía. Bien, tenía aquí un par de cositas más, pero bueno, vamos a pasar al gobierno abierto. Y voy a ir un poquito ya más rápido con esto. Gobierno abierto. Tenía aquí, digamos, para aquellos que no hayan o que no conozcan sobre el gobierno abierto, tenía preparado un pequeño vídeo, lo vamos a ver, son 2 minutitos, para que vean muy resumidamente qué es esto del gobierno abierto.
Es un vídeo que está preparado por lo que se llama Open Government Partnership, que es como una, digamos, es una alianza internacional para promover el gobierno abierto en todo el mundo, una alianza a la que también pertenece México. Entonces, vamos a ver este vídeo, a ver si puedo, a ver si me puedo conectar. A internet en un momento. Yo creo que es muy ilustrativo. Ahí. No sé qué les ha parecido el vídeo, pero efectivamente yo creo que resume muy bien algunas ideas sobre lo que significa esto del gobierno abierto, ¿no? Pero yo en todo caso voy a digamos plantear algo que efectivamente es muy claro, esta idea de transparencia. Aquí está, como han visto, realmente todo esto se fundamenta en la idea de transparencia, de acceso a la información pública, ¿de acuerdo? Pero la idea de transparencia administrativa es algo nuevo. No es algo nuevo. Leyes de acceso a la información, ¿desde cuándo tenemos, profesora? Desde el siglo XIX tenemos. Las primeras leyes de acceso a la información son del siglo XIX, efectivamente, ¿no? Entonces, la preocupación por la transparencia, digamos, el acceso a datos públicos, etcétera, es antigua, sin embargo, digamos, consigue un impulso a partir del memorándum de Obama sobre transparencia y open government, que va a ser la primera medida que adopta una vez llega al gobierno en el año 2009. ¿Cuáles son los aspectos que plantea Obama en relación a esto del open government? Plantea tres aspectos. Primero, plantea el principio de la transparencia.
La administración debe ser transparente, es decir, lo que ya sabemos, debemos ofrecer los datos a la ciudadanía, la información. Punto primero. Segundo aspecto, la administración debe ser participativa. Y aquí ya estamos dando un paso más allá. Es decir, la administración tiene que involucrar a los ciudadanos, de alguna forma. Es decir, todas las unidades y servicios deben orientar a mejorar los instrumentos de participación de la ciudadanía. Esto es lo que plantea Obama en el memorándum. Y otro aspecto, la administración debe ser colaborativa. Y no solamente con los ciudadanos, sino también, y este es un elemento que a veces se olvida, también con otras administraciones públicas. Es decir, debemos compartir nuestros datos y nuestra información con otras unidades del gobierno. Por supuesto, también incluso con empresas, con organizaciones no gubernamentales, pero fundamentalmente con otras entidades del gobierno. A partir de ahí es como, digamos, se puede desarrollar esta idea de gobierno abierto, de administración abierta. Aquí nos encontramos, claro, efectivamente, tradicionalmente nos hemos encontrado con experiencias como la que ustedes conocen, del IFAI, ¿no? Es decir, organismos que se dedican efectivamente a la transparencia administrativa, a ofrecer datos a los ciudadanos e incluso hacer premios, ¿no?, a la innovación en la transparencia administrativa, es decir, en cómo las administraciones ofrecen, pues, por ejemplo, los presupuestos de las administraciones públicas puestos a disposición de los ciudadanos. Un paso más allá sería la idea de reutilización de esos datos, es decir, cómo otros actores, los ciudadanos, incluso empresas, organizaciones no gubernamentales, pueden utilizar esos datos que abren las administraciones públicas, que las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos. Ahí lo veían antes, por ejemplo, las tasas de, decía sobre los hospitales, ¿no?, las tasas de éxito en las operaciones quirúrgicas, para que los ciudadanos puedan elegir mejor a qué hospital pueden acudir, ¿de acuerdo? Ese es el elemento diferencial de la apertura de datos públicos. Muchos gobiernos, muchas administraciones están desarrollando iniciativas orientadas a esto, a transparentar, a dar a los ciudadanos los datos, la información de una manera lo más accesible posible. Ahora vamos a entrar un poquito más en ello. Este es el caso de Chile, el caso de España, el caso de DataGov en Estados Unidos, ¿de acuerdo?, que tienen portales donde cualquiera de nosotros puede ir, acceder a la información, a los datos, a la información que normalmente suele estar en bruto, y que nosotros podemos, como ciudadanos o como empresas, utilizar para informarnos mejor o incluso para generar, que esto es realmente sustantivo, y aquí volvemos a la filosofía 2.0, para generar aplicaciones o para generar nuevos servicios que sean de utilidad para otros. ¿De acuerdo? Y efectivamente eso es lo que vemos con algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de que se llama, efectivamente, Where Did My Tax Go? Es decir, nosotros podemos, esto es un ejemplo de unos ciudadanos en el Reino Unido que han creado esta aplicación en la cual nosotros introducimos cuál es nuestro salario, cuál ha sido nuestro salario en los últimos años, e inmediatamente esta página lo que nos hace es ofrecernos información sobre efectivamente a dónde han ido nuestros impuestos, en qué se han invertido, digamos, los impuestos que yo he pagado en función de la renta, digamos, que yo tengo, ¿no? Entonces, efectivamente, nos aparece un gráfico donde se hace una distribución de la, digamos, de los impuestos que yo he pagado en función de la renta que tengo, ¿no? Yo aquí planteo, he ganado en los últimos años 40.000 libras anuales. Pues hace una suma de esas 40.000 libras en los últimos 10 años y plantea y hace un desglose de hacia dónde se considera que han ido esos impuestos. Otro tipo de aplicaciones que son sencillas pero que van en esa lógica de utilización de los datos públicos. Este es un portal que lo pueden ustedes encontrar, Fly on Time, que mezcla efectivamente dos tipos de fuentes de información. Por una parte, información que es pública, información sobre la puntualidad de los vuelos en Estados Unidos, puntualidad no solamente por destino, sino también puntualidad por compañía aérea, y por otra parte mezcla información de la agencia meteorológica sobre, efectivamente, sobre el estado, ¿no?, del tiempo, ¿no? Y en función de eso nosotros podemos hacer efectivamente una búsqueda, podemos plantear, vamos a viajar justamente, ¿no?, que lo tengo aquí,
vamos a viajar desde Nueva York a San Diego, vamos a viajar con esta compañía aérea, y entonces la aplicación nos plantea, mezclando esa información, nos plantea la probabilidad de, o el, digamos, el tiempo de espera que nosotros, o el tiempo de retraso esperado que nosotros vamos a tener en función de diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, ahí estamos mezclando datos de distintos organismos públicos para ofrecer un servicio nuevo a los ciudadanos, que esto es lo relevante. También lo interesante es que si no lo hacen las administraciones públicas, son los ciudadanos efectivamente los que están desarrollando este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, Fix My Street, que es otra aplicación en el Reino Unido, donde efectivamente los ciudadanos pueden reportar problemas en sus calles. O por ejemplo, como el caso que les planteo aquí, pavement parking, ¿no? Nos encontramos con que este auto todos los días o cada cierto tiempo se estaciona incorrectamente en medio de la carretera. Nosotros vamos allí, hacemos una fotografía, la incorporamos en la aplicación y esperamos que los poderes públicos intervengan, solucionen el problema en el pavimento o solucionen y le pongan una multa a este señor porque está actuando incorrectamente. De acuerdo, que este es otro elemento también interesante, colaboración con el gobierno. Le estamos diciendo al gobierno, le estamos planteando al gobierno qué hacer, ¿no? En el caso de México están apareciendo algunas experiencias muy interesantes. Este fin de semana ha habido una experiencia de Open Data, es decir, para desarrollar aplicaciones ciudadanas ligadas a la apertura de repositorios y de datos, que se llama efectivamente opendata.mx. Se han dado varios premios. De hecho, la semana próxima, 7 a 9 de septiembre, hay otra, digamos, otra convocatoria muy parecida en el caso de la Ciudad de México. Pero realmente, de todas estas experiencias, lo que podemos plantear, y un poco ahí también lo planteo como elemento de reflexión, es que casi todas ellas se centran en esta vertiente, en la transparencia, y dejan en un segundo plano la participación y la colaboración. Realmente no hay, a día de hoy, experiencias que permitan decir que esos tres principios se estén llevando a cabo. Es decir, que realmente los ciudadanos estén participando, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones vinculados a la apertura de datos públicos. Un ejemplo que sí les puedo plantear en ese sentido es el de Irekia. Irekia es un gobierno estatal en España, gobierno autonómico, regional, que ha tratado de llevar adelante esas tres ideas, ¿no? No solamente vamos a poner toda la información a disposición de la ciudadanía, sino que también vamos a facilitar la participación y la colaboración. Los resultados no son, digamos, para lanzar cohetes, como decimos en España, ¿no? Especialmente exitosos, pero sí que al menos se tiene esa lógica. No nos sirve con solamente poner los datos a disposición de la ciudadanía. También tenemos que, por ejemplo, ofrecerle la oportunidad de que participe en algo tan sencillo como los procesos legislativos, la creación de nuevas leyes. Es decir, le damos información sobre vivienda, pero también puede que pueda participar en la creación de una ley sobre vivienda. ¿De acuerdo? Eso es lo realmente relevante. Y vamos a ponerle la plataforma y vamos a facilitarle la plataforma para que participe, para que colabore en los procesos legislativos. De hecho, en algunas de las iniciativas legislativas que se han llevado a cabo durante esta legislatura, va a haber elecciones dentro de unos meses, lo que se ha hecho es esto, efectivamente, pedir la participación y la colaboración de la ciudadanía. No solamente voy a transparentar los datos, la información, sino que también voy a facilitar esa colaboración. Si yo les, digamos, esto ya es a comentario, un comentario más entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, al margen de estar en internet a disposición de todo el mundo. Cuando uno habla con los responsables de estas iniciativas, todavía lo que nos plantean es que la ciudadanía muestra problemas a la hora de participar, de interaccionar. Es decir, aunque tenga la información, todavía no se anima a participar. Y cuando a veces se anima a participar es, digamos, en determinadas medidas incluso hasta demagógicas, ¿no? O que no realmente no son sustantivas para la propia acción de gobierno. ¿De acuerdo? Por supuesto, como les decía antes, México también está dentro de esta iniciativa de Open Government Partnership y está, digamos, desarrollando algunas iniciativas en este ámbito, está dando algunos pasos. Sobre todo, lo que yo he percibido en México es que hay efectivamente, y de hecho
ya nos se comentaba antes, ¿no? Hay una voluntad de apertura de información, de transparencia. El paso siguiente es conseguir que la ciudadanía participe y realmente utilice esos datos, esa información. Esto me sirve para ya ir concluyendo, un minuto más, para plantear algunas reflexiones generales, muy rápidas, sobre todo esto que hemos ido planteando sobre social media y sobre Open Government. Respecto a las redes sociales, mucho texto hay aquí, pero bueno, se lo dejo aquí para que, digamos, un poco lo tengan también un poco por escrito, ¿no? Las redes sociales han llegado para quedarse, no son unos instrumentos efímeros, ¿no? Es algo que realmente va a probablemente a permear y de hecho va a estar dentro de las administraciones públicas durante las próximas décadas y van a tener un papel creciente del sector público. La difusión de redes sociales supone un cambio cultural dentro de las administraciones públicas. Es decir, se enfrentan a nuevos retos ligados a esa filosofía 2.0 que planteaba al principio. Han de atender su gestión de una forma estratégica. No sirve con dejar las redes sociales en los departamentos de comunicación. Aquí hablo de transformar el ADN de la administración pública con la idea de, sobre todo, algunas ideas que bueno, si quieren podemos discutir después, el codiseño, la coproducción, la cocreación de servicios. Es decir, el hecho de que los ciudadanos también puedan mejorar la digamos, mejorar los programas y las leyes en los procesos en los que se elaboran, no a, digamos, a posteriori, es decir, que también el ciudadano se pueda incorporar en los procesos de toma de decisión de una manera real. Y, por supuesto, las redes sociales no están lo suficientemente investigadas. Especialmente resulta interesante conocer resultados dentro de las organizaciones públicas. No solamente en lo que ofrecen las administraciones públicas, no solamente cómo es la demanda, que esto sería también, es muy interesante también de analizar, cuáles son las redes de actores que conectan con las administraciones públicas, quiénes son esas 5.000 entidades, personas, etcétera, que están interaccionando con las administraciones públicas. ¿Son personas, son organizaciones, son partidos políticos, son organizaciones empresariales, sindicales? ¿Quiénes son? Es muy interesante de analizar, de investigar, y de hecho ya se está realizando con Analysis Policy Network Analysis, con otro tipo de herramientas, pero al mismo tiempo los que nos interesa el sector público. ¿Qué pasa internamente en la administración? ¿Quién puede utilizar las redes sociales dentro de las administraciones públicas? ¿Para qué pueden utilizar las redes sociales las administraciones públicas? ¿Qué tipo de mensaje van a proyectar ante la ciudadanía? Esos aspectos son también relevantes de conocer. Es decir, ¿cambian las pautas de relación entre los empleados públicos utilizando las redes sociales? El hecho de que nos podamos comunicar a través de Twitter directamente y que no hablemos por teléfono, ¿cambia las pautas de relación? Eso es algo también que está por investigar y que creo que merece la pena tener en cuenta. Y respecto al Open Government no es solamente apertura de datos públicos, como ya les he planteado, es decir, no es solamente transparencia administrativa, no es solo poner a disposición de los ciudadanos esos repositorios de información, es decir, la información de las administraciones públicas es realmente su materia prima. Es la materia prima, los datos, la información, las fechas de nacimiento, cuánto ganamos, cuándo nos morimos, cuándo nacemos. Esa información es la materia prima de la administración. El Open Government implica una nueva filosofía de acción pública. Debe orientarse a las administraciones públicas a convertir a la ciudadanía en propietaria de esos datos, de esa información. Por supuesto, desde el punto de vista, y no solamente, y aquí también lo planteo, aunque esto pueda sonar un tanto sugerente, es decir, no tenemos que tener miedo dentro de la administración pública a poner a disposición de los ciudadanos los datos para que los ciudadanos puedan hacer cosas nuevas, puedan crear nuevos servicios, puedan crear incluso nuevos negocios relacionados con esos datos y con esa información. Las administraciones públicas tienen que estar orientadas hacia esto, lógicamente con las protecciones a la privacidad, protección de datos personales, todo lo que queramos, pero hay que fomentar eso. Y, por supuesto, el potencial para la investigación política y social empírica se incrementa de una forma exponencial. Y ahí planteo el ejemplo del BIACS, ¿no?, que les decía antes. Vamos a hacer la pequeña cuña publicitaria. Efectivamente, aquí tienen ustedes un centro de investigación que está precisamente orientado en esta línea y creo que tiene un potencial enorme y que ustedes, además, como estudiantes, pueden utilizar y pueden colaborar con ellos, ¿no? Pero investigación básica, es decir, como investigadores, como académicos, pero también aplicada, es decir,
para generar mejores políticas públicas, para asesorar a los responsables públicos sobre, efectivamente, en ese vídeo que veíamos, sobre diferentes políticas públicas, cómo utilizar esos datos justamente para realmente poder, en última instancia, diseñar mejor lo que hacemos respecto a la ciudadanía, ¿no? Y finalmente, una idea que no solamente lo planteo sobre el Open Government, sino también sobre las redes sociales y sobre cualquier fenómeno relacionado con las tecnologías de información. Aquí planteo, el Open Gov es, a su vez, un proceso abierto. Es decir, como cualquier fenómeno social, político, nos encontramos ante una realidad que no sabemos cómo va a terminar, si alguna vez termina. Es un proceso abierto y nosotros, como investigadores y como ciudadanos, participamos, tenemos la posibilidad de alguna forma de ir abriendo camino, ir de alguna forma moldeando estos procesos. Con lo cual, efectivamente, merece la pena analizarlos, investigarlos, pero también participar de estos procesos. ¿De acuerdo? Nos encontramos ante procesos completamente abiertos. Y finalmente, una última transparencia. Esa de aquí, ¿no? El futuro ya ha llegado, pero no se ha distribuido todavía. Efectivamente. Todo esto que les estoy planteando, redes sociales, OpenGov, es el futuro, pero el futuro ya está aquí. Probablemente lo que sucede todavía es que no se ha distribuido o no se ha compartido lo suficiente en el conjunto de la ciudadanía. Afortunadamente, ahora disponemos de unas tecnologías que permiten la diseminación de conocimiento de una forma desconocida hasta el día de hoy. Simplemente tenemos que utilizarlas, investigarlas, analizarlas y tratar de, bueno, pues construir un mundo mejor, que yo creo que es el objetivo como investigadores y como ciudadanos que nos tenemos que plantear, ¿no? Muchísimas gracias por la atención, por la paciencia, y quedo a su disposición tanto para las preguntas como, bueno, pues para lo que quieran. Muchas gracias, la verdad es que muy interesante. Yo tengo muchísimas preguntas, pero como moderador me tendré que esperar y dar la oportunidad a otros de participar. Así es que, chicos, por favor, mira, Wendy, ahí al fondo, porfa. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, antes que nada, mucho gusto, muchas gracias por su participación. Muy interesante toda esta plática, toda esta charla. Acerca de la apertura que tienen, digamos, los ciudadanos para convertir, digamos, estas comunidades colectivas de información, bueno, yo creo que bien sabe de los casos del OAX, o creo que en España le llaman bulo, de estas noticias falsas que se convierten en verdaderas y que bien pueden durar unas horas o pueden durar incluso meses, ¿no? Ha habido casos en los que, por citar un caso reciente, justo en la mañana estábamos platicando acerca de la noticia que circuló ayer de que Samsung supuestamente iba a pagar a Apple la demanda de un billón de dólares en moneda de 5 centavos. Duró más o menos de 4 o 5 horas la noticia como verdadera y se propagó al menos en todo el país. Y bueno, ya se desmintió. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, sobre todo en interacción de los ciudadanos con los gobiernos, digamos, en los ejemplos que ponía, que cuando solicitan un servicio o en el caso que se llega a presentar, que digamos, presentan una denuncia ciudadana, o sea, ¿cómo los gobiernos abiertos se pueden proteger ante este tipo de, digamos, de OACs, digamos, de reportes falsos, de participaciones, digamos, que no son tan verídicas, pero en el momento no hay manera de comprobarlo, ¿no? O sea, una de las virtudes que tienen las redes sociales es esa velocidad con la que se propaga una noticia. Ajá. Entonces, sí lo vi como muy, o sea, esta situación de las comunidades que sí están sujetas a evaluación de la información que se propaga, bueno, de manera inmediata, o sea, sí es como un riesgo, ¿no? Entonces, sería como que más o menos, no sé si la planteé bien, pero sí, esa sí, es mi preocupación. Perfecto. Si les puedo pedir el nombre simplemente para así. Alejandro. Muy bien. No sé si acumulamos varias preguntas, sí, yo creo mejor. Sí, si les parecen ambas, les pediría que fuéramos lo más cortitos para que el profesor también pudiera darle seguimiento, luego uno queda como atontado con tanta pregunta. Bueno, tenía
algunas unos temas que me parece relacionados y lo que justo estoy investigando también. Y es el tema del, bueno, el primer tema es el de la brecha digital y cómo eso afecta a todas las innovaciones que está pasando dentro de cierto porcentaje de la población. Entonces estamos hablando de las personas que van a universidad, que tienen interés, bueno, que primero van a la universidad y segundo tienen interés en mejorar acceso al gobierno y también diferente. Bueno, en general la innovación no tiene necesariamente que ver con el gobierno, ¿no? Pero eso me preocupa mucho por ese tema porque estamos hablando de 30% de la población mundial que tiene acceso regular al internet. Entonces, si estamos haciendo tantas innovaciones, o sea, estamos dejando 70% sin manera de participar, digamos. Y el otro tema también es de la inundación de la información. Entonces estamos viendo, ¿no?, que algunas personas no están participando y de repente eso tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de bastante información. Entonces, lo que yo veo en mi universidad, no sé de acá, es que solo participamos en los temas cuando hay un problema, digamos. Entonces, en temas se tiene que ver con el gobierno. O sea, cuando hay un problema, ya ahí tenemos interés en participar en el gobierno e ir a nuestro representante, ¿no? Y, bueno, entonces, eso es uno de los temas que tenemos que ver, ¿no? Es cómo es la práctica, digamos, de un ciudadano con el gobierno. O sea, ¿por qué tiene interés en participar en el gobierno? Porque si no, o sea, si no tienen fe, digamos, de que el gobierno va a responder, no van a participar, no van a tener interés ni en estas innovaciones de Open Government. ¿Su nombre cuál era, perdón? Lauren. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Me gustaría preguntar hasta qué punto las redes sociales se deben convertir como un mecanismo formal de denuncia o de solicitud al gobierno. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo estas nuevas herramientas del gobierno no pueden ser interpretadas solamente como parches? O sea, porque por ejemplo con estas denuncias, pues sí, tú arreglas la calle o tú denuncias a un carrito, pero ¿qué pasa como con toda la planeación que debe de venir? Como un plan más integral, ¿no? O sea, porque creo que son muchas de las críticas a estas nuevas herramientas que está utilizando el gobierno. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, no hay problema. Hola, me llamo Magali. Magali. Y bueno, mencionó la iniciativa de que los ciudadanos participen creando leyes. Y bueno, me gustaría saber si existen estudios sobre este aspecto o si solo serviría como para que los legisladores conocieran el sentir de la opinión pública o si de verdad tendrían influencia en la creación de leyes. ¿Si han tenido o si...? Si han tenido. Sí, si hay alguna más. Soy Salvador. Mi pregunta va relacionada con pues, toda esta polémica que hubo con el caso WikiLeaks. ¿Quién decide en un gobierno o una comunidad internacional pues, cuál es un mal medio de obtención de información? Digo, entiendo que pues sí hay consecuencias legales que se persiguen, sin embargo, pues termina revelando información que se obtiene y que pudiera impactar para justificar y también para que la sociedad evalúe determinadas decisiones públicas. Y mi pregunta es, ¿quién decide al final, o quién debería decidir si la sociedad o el gobierno, que el medio que se utilizó, retomando este tema de la ética hacker, si quién decide cuál es el mejor medio para obtener la información, quién es el que media en este tipo de disputas? Bien. Sí, ya puedo. Muy bien, vamos a ver. Voy a ir un poquito por orden. Respecto a la primera pregunta de Alejandro, que nos planteaba sobre los bulos, pues yo le plantearía, digamos, como siempre,
digamos, no le pidamos, no le exijamos más a las redes sociales de lo que exigimos al mundo analógico. En el mundo analógico también nos pueden poner una denuncia que sea incorrecta, ¿no? O que no sea fiable. Precisamente con las redes sociales tenemos una capacidad mucho más rápida para identificar si un bulo o una noticia que no es correcta no lo es, o si lo es. Quiero decir que, o por plantearlo de otra manera, es decir, que las redes sociales, insisto, no le pidamos más de lo que le exigimos, ¿no?, al mundo analógico. De hecho, ya digo que en este ámbito tenemos mayor posibilidad para hacer un tracking, ¿no?, de cómo, de dónde viene ese bulo, de dónde viene, quién es la fuente de ese bulo. Y de hecho este es otro de los ámbitos muy interesantes para analizar. Es decir, de hecho ya hay investigadores que cómo se producen los bulos, estas noticias falsas en Internet, ¿no?, y cómo se consiguen difundir de una manera viral, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? Pero tenemos también las herramientas, los mecanismos para identificar esas noticias equivocadas o falsas y para identificar efectivamente cuáles son los potenciales autores, ¿no?, en su caso. Pero ya digo que esto yo personalmente no lo veo como mayor problema, sino más bien todo lo contrario. Es que tenemos más oportunidades para identificar todo esto que las oportunidades que tenemos en el mundo analógico, en el mundo, digamos, real, ¿no?, en el mundo en el que podemos palpar, ¿no? Por otra parte, respecto a lo que decía Noren, sobre la brecha digital, pues es un tema clásico en todos aquellos que trabajamos sobre las TIC, las tecnologías de información en relación con el gobierno. Es incuestionable que hay una parte muy importante de la población que a día de hoy no accede a las potencialidades de las TIC. No, tenemos, digamos, dos dimensiones. Por una parte, analizar por qué las personas no acceden a las tecnologías de información, como responsables políticos o públicos, establecer políticas orientadas a generar una mayor demanda, es decir, no solamente a una oferta de servicios públicos, etcétera, sino a potenciar nuestra demanda de personas usuarias de tecnologías y de gobierno electrónico. Y yo creo que en ese sentido, cada vez más, y en el ámbito de América Latina, se es consciente de esta realidad, ¿no? Entonces, sobre todo para evitar que se reproduzcan determinadas desigualdades del mundo analógico en el mundo digital, ¿no? Y por otra parte, respecto a la inundación de información, de alguna manera también lo plantearía, como mencionaba respecto a Alejandro. Es cierto que hay una inundación, hay mucha información, digamos, en Internet, pero también tenemos cada vez más herramientas que nos permiten discriminar cuál es la buena información de la que no es buena información, de la que no es solvente, ¿no?, o la que no procede de fuentes solventes. Cada vez tenemos más herramientas, mecanismos de evaluación de los medios de los que procede la información. De hecho, no es casual que efectivamente, a pesar de que lo han hecho tarde, todos los medios tradicionales tienen presencia en las redes sociales, por ejemplo, ¿no?, y porque tienen una marca que la gente confía en ellas para informarse. Pues en las redes sociales sucede lo mismo, bueno, y de hecho de una forma más intensa. Hay determinadas marcas que son las que nos generan confianza y a las que acudimos cuando queremos conseguir información sobre un determinado tema. Alejandra, de alguna forma también en relación con eso, ¿no?, Alejandra, me planteaba, claro, ¿en qué medida las redes sociales se convierten en un mecanismo para solicitar información? Yo entiendo, ¿qué legitimidad o qué interés? Pues, yo creo que, claro, es muy interesante, ¿no?, disponer de todas estas herramientas para ofrecer información para que los ciudadanos interaccionen con los gobiernos y que las administraciones públicas dispongan de un nuevo canal que además aproxima de una forma muy intensa a la ciudadanía y además aproxima también a determinados sectores que tradicionalmente no tienen una relación tan estrecha, tan directa con la administración. Estoy pensando en los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes normalmente no se relacionan con las administraciones públicas, no van a su delegación local o no van al gobierno de su ciudad o no van al gobierno estatal o no van al gobierno federal, a una entidad pública. Sin embargo, si damos acceso a la información de la administración y generamos una relación a través de estas nuevas redes, que además son más utilizadas por esos perfiles de ciudadanos, estamos brindando a la ciudadanía una nueva manera de relacionarnos que creo que merece la pena
explorar, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que lo de los parches, no es que las redes sociales sean un parche. En todo caso, si hay un problema de planeación en una administración pública, no es responsabilidad de las redes sociales, será responsabilidad del gobierno o de esa administración que no hace una adecuada planeación. Las redes sociales nos facilitan otro canal, otro cauce, otra manera de resolver los problemas, pero no son la solución. Es una manera más que tenemos como, digamos, responsables públicos, como administradores, como gerentes, como políticos, para solucionar los problemas, pero no nos van a solucionar todos los problemas. Por supuesto que habrá que hacer una buena planeación, pero el hecho de que no haya una buena planeación no es responsabilidad de las redes sociales, ¿de acuerdo? De hecho, las redes sociales probablemente nos van a facilitar hacer una buena planeación y una mejor planeación, como decíamos antes. Y a Magalí, se han tenido influencia, hay algunos casos, pero muy contados, los podemos contar con casi con los dedos de una mano o de las dos manos, en los que efectivamente ese input que llega de la ciudadanía en los procesos legislativos se ha convertido efectivamente en un cambio en la normativa. Sí que es cierto que yo les puedo plantear algunos casos en España, bueno, en otros países también, pero en el caso de España, en los que el gobierno, no solamente el gobierno federal, el gobierno nacional, sino también los gobiernos regionales o estatales, han abierto procesos de deliberación pública sobre un anteproyecto de ley, de forma que los ciudadanos durante un determinado plazo de tiempo han tenido, digamos, espacio para incorporar mejoras, para hacer críticas. De hecho, hace muy poquito tiempo en España se presentó el anteproyecto de ley de transparencia. Éramos uno de los países europeos que no tenía una ley de transparencia administrativa, uno de los pocos, solamente quedaban España, Malta y Chipre, me parece que eran, no teníamos ley de transparencia. Se abrió un proceso de deliberación pública. Mucha gente ha participado, ha colaborado en tratar de introducir mejoras. Que esos cambios se hayan traducido en la norma final, en el proyecto que se ha presentado al Congreso de los Diputados, hay algunas de los aspectos que se plantearon en las críticas, etcétera, que sí se han incluido, pero muchos otros se han eludido, se han evitado y no se han considerado. Ahí es donde está. Claro, la ciudadanía, a medida que estos procesos, si realmente se consolidan, realmente podemos observar, analizar si realmente se tiene en cuenta o no lo que dice la ciudadanía. Y aquí tenemos también instrumentos, porque esos procesos quedan registrados, ¿no? Sería como una especie esa idea de wiki, ¿no? De que efectivamente cuando la gente hace una propuesta, después vemos que no aparece en la norma definitiva. Pues oiga, es que esta propuesta me parece muy interesante, usted no la incorpora, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo usted en torno a este tema. Es decir, el ciudadano tendría mayor número o mayores posibilidades para evaluar, digamos, a ese gobierno o a esa administración. Y respecto al caso de Wikileaks, voy a hacer también promoción personal. Yo tengo un artículo que ha salido hace poco, que no es sobre Wikileaks, pero es sobre la blogosfera política. Y efectivamente hace una reflexión sobre fenómenos de cómo funcionan, digamos, estos procesos de intercambio de información, etcétera. Respecto a Wikileaks, claro, ahí yo efectivamente tiene que haber un espacio, siempre, entiendo, ¿no? Al menos a día de hoy, tiene que haber un espacio en el que hay determinada información de las administraciones públicas que tiene que, digamos, mantenerse de forma privada, ¿no? Hay algunos aspectos que yo creo que socialmente o comúnmente podemos aceptar como que no tienen que ser de común conocimiento, y ahí estoy hablando de cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado, por ejemplo, ¿no? O determinada información vinculada a la privacidad de las personas. Claro, eso, pero estos son temas muy sustantivos, hay digamos elementos, ¿no?, más jurídicos, ¿no?, porque están tocando derechos fundamentales. ¿Qué es lo que consideramos un derecho fundamental? ¿Hasta dónde tenemos que, efectivamente, esa privacidad de las personas, hasta dónde tiene que llegar? Eso ya son elementos muy, digamos, que forman parte del núcleo de lo que es la convivencia de cada sociedad, ¿no? Y de hecho, cada sociedad tiene que decidir hasta dónde, pues, tenemos que abrir los datos públicos, ¿no? Personalmente, yo soy, digamos, yo precisamente por trabajar en esto entiendo que esos espacios tienen que ser, y cada vez van a ser más reducidos.
cada vez van a ser más reducidos, ¿no? Y de hecho en Wikileaks muchas de las cosas que aparecen publicadas en Wikileaks ya aparecían publicadas en otros ámbitos, en otros espacios, o ya habían salido en algún medio de comunicación, o incluso se habían filtrado en blogs, etcétera. Realmente Wikileaks supone tiene tanto impacto porque junto con esa difusión en las redes sociales lo que se hace en un momento es publicar en los principales periódicos a nivel mundial. Le Monde, New York Times, El País, y ahí es cuando se produce esa repercusión. Pero insisto, desde el punto de vista de hasta dónde la privacidad, cada sociedad tiene que tomar esa decisión. No hay un estándar común para todos los países. Al mismo tiempo, yo creo que ese espacio de privacidad tiene que ser y va a ser cada vez más restringido. Es decir, que los gobiernos van a tener que acostumbrarse también a ser open, ¿no? No solamente en el ámbito de sus políticas públicas, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? De hecho, cada vez más se habla de open international relations o open diplomacy, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todo un campo de trabajo muy interesante. No sé si hay alguna cuestión más o Juanel. ¿Tendrán alguna otra pregunta? Hacemos un par más para no abusar del profe, por favor. No, y abusar también de su paciencia. Y de los demás también. Claro. Bueno, pero los demás también lo pueden. Sí. Ignacio, ¿no? Pues muchas gracias, muy interesante gracias. Tu presentación. Y nada más, como eres experto en el tema, te quería preguntar si tienes idea de, por ejemplo, cómo han surgido los trends, las tendencias. Sobre todo en la adopción de estas políticas públicas, ¿tiene que ver con la penetración de las redes sociales en la sociedad? ¿Tiene que ver con la innovación gubernamental? ¿Tiene que ver con procesos legislativos, como es el caso de México, ¿no? del IFAI? ¿O es una demanda ciudadana? ¿Qué es lo que tú has identificado? Eso en cuanto a la adopción de estos mecanismos, de estas herramientas. Pero lo otro es, como parte de una segunda pregunta, es para replicar estas, estas buenas prácticas o estas herramientas, si tienes tu idea ahí de si se promueve a través de organismos internacionales, a través de asistencia técnica o si es a través de conferencias, no sé, tú vas a estar ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé si puedes incidir ahí en promocionar este tipo de prácticas, sobre todo para el gobierno acá en Latinoamérica. Muy bien. Se nos adelanta. Un poco después de ver tu conferencia me queda como una idea que igual y tiene como muchas conexiones con la forma en la que se comportan las organizaciones. O sea, esta doble debate entre la supervivencia de las organizaciones, es decir, lo que el entorno les está exigiendo, pero también la resistencia al cambio de las organizaciones. Es decir, cómo estos gobiernos están entrando a la web 2.0, pero comportándose desde la óptica de la web 1.0. Es decir, pues se lo paso a mi departamento de comunicaciones, que ellos se hagan cargo, pero en las cuestiones técnicas no entra, digamos, este juego. Sí estoy en Facebook, sí estoy en Twitter, pero como no sigo a nadie, no genero interacción o me quedo solo en presentar un bonche grande de información, pero no doy pie a que la ciudadanía haga esta retroalimentación, participe y entre un poco a estas dinámicas que tú estabas presentando. Y un poco la duda iba en el sentido de si tú o alguno de tus colegas, conocidos o algo, han estudiado un poco cuáles son las características de estas organizaciones que sí se han atrevido a dar el siguiente paso. Es decir, de romper como este paradigma y empezar a meterse a esta lógica de la web 2.0 y, digo, porque yo creo que eso puede tener grandes implicaciones de política pública. Es decir, empezar a ver qué características tienen esas organizaciones y ver cómo desde la ciudadanía se puede potenciar que se den estas características dentro de las organizaciones para aumentar así la probabilidad de que se
migre hacia esta nueva óptica, ¿no? Perfecto. Buenas tardes, Jorge. Entonces, yo tengo un par de preguntas y a mí me interesa que entonces en la era de los hackers y terroristas internacionales, entonces abrir toda la información a la gente por todo el mundo, ¿no se va a convertir en una herramienta de manipular, por ejemplo, la opinión pública tras esa iniciativa? Pues además, en cuanto a una pregunta entonces del fondo de la sala, por ejemplo, yo puedo usar diferentes proxies para esfumarme en el internet, y yo puedo enviar diferentes entonces mensajes, por ejemplo, a la policía española diciendo que entonces van a hacer un acto terrorista en un lugar y entonces lo vamos a hacer en otro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué todavía los hackers no están en la prisión y no pueden capturarles la policía? Y entonces, una pregunta más en cuanto a las leyes. ¿Quién es responsable finalmente cuando en colaboración de una ley entonces, colabora mucha gente? Gracias. Muy bien. Muy bien. Pues, empezando por Jorge, voy a empezar por Jorge. Bueno, los hackers no están en la cárcel porque los hackers no tienen que estar en la cárcel. Una cosa son los hackers y otra son los crackers, ¿no? Los hackers son personas que a veces acceden a sistemas de información o determinados sistemas informáticos, pero no tienen voluntad de hacer daño a esa organización. Los crackers son efectivamente aquellos que acceden a los sistemas de efectivamente, ¿no? Entonces los pues no están en la cárcel por de la algunos, porque igual que en otros ámbitos de delincuencia, pues desgraciadamente pues los delincuentes caminan un pasito más rápido, ¿no? que las policías y que las sociedades. Entonces insisto en el mismo mensaje, pues no vamos a pedirle más, ¿no? al ámbito digital que al ámbito analógico. También en el ámbito analógico hay ladrones que se escapan y la policía no es capaz de atraparlos, ¿no? En el caso de lo que planteas sobre la responsabilidad de las leyes, yo creo que este es un tema muy interesante y que se puede explorar, y habría que explorarlo efectivamente, la responsabilidad no solamente por las leyes, si realmente efectivamente hay procesos de crowdsourcing, ¿no?, en los que participan muchas personas. Claro, efectivamente, hasta ahora sabíamos que había unos representantes que tomaban unas decisiones y eran a los 4, 6 o 7 años se les hacía responsables en las urnas, ¿no?, por sus actos. ¿Qué sucede ahora? Pues este es un tema muy relevante y sobre el que yo no te puedo dar una respuesta, porque efectivamente es un tema abierto y que yo creo que realmente incide en un debate todavía más amplio sobre democracia representativa o democracia directa. Es decir, realmente con todo esto debemos ir caminando hacia una democracia directa, no hacia ese ágora griego en el que todos participaban en la plaza pública, que bueno, en aquella época no eran todos, sino los hombres libres, ¿no?, que eran mayores de una determinada edad, varones, y las mujeres y otros hombres pues estaban excluidos, ¿no? Pero en nuestro ámbito, participar en ese ágora, etcétera, dado que tenemos las herramientas, yo creo que personalmente, no, creo que la democracia directa tiene sus problemáticas y desde luego yo estoy convencido que los ciudadanos a día de hoy no tienen la voluntad de intervenir en, por ejemplo, o en tomar una decisión sobre cuál tiene que ser el tamaño estándar de las mesas, por ejemplo. Eso lo hacen los parlamentos. ¿Creemos que los ciudadanos van a estar entusiasmados en participar en un proceso a través del cual tenemos que tomar una decisión sobre cuál es el tamaño estándar de las mesas o la altura, etcétera? Eso lo hacen los parlamentos. Pues, o cuál tiene que ser el tipo de, no sé, de pesticida que se tiene que utilizar en una determinada zona para, digamos, el cultivo de un determinado producto, no sé qué. Los ciudadanos probablemente no van a estar entusiasmados de participar en un proceso de esa naturaleza. Con lo cual, también atención
con todas estas promesas, ¿no? del ágora digital, ¿no? Porque realmente de hecho no se están cumpliendo, pero bueno, también hay que percibirlas con una cierta distancia, ¿no? Las preguntas tanto de Abraham como de Víctor tenían de alguna forma un nexo en común, y yo de alguna forma las quería plantear, al menos la primera parte de la pregunta de Abraham, ¿no? Es decir, los procesos de difusión, es decir, si el proceso de difusión de las redes sociales o de todas estas herramientas se parece a otros procesos de difusión tecnológica que hemos analizado previamente. Ese es un tema que yo creo que está por analizar, que está por investigar. ¿Cuáles son los patrones de difusión? Desde luego hay, tal y como digamos hemos visto con el caso de las comunidades autónomas en España, seguimos patrones, de hecho esto lo tenemos medido en términos de cuándo han incorporado redes sociales, el número de años que llevan utilizando redes sociales. Se siguen produciendo patrones de difusión en forma de S, ¿no? Clásicos. Es decir, primero hay unos innovadores, ¿no? La parte de abajo de la S, luego se unen una parte importante de los actores o de los agentes que pueden incorporar la innovación, y finalmente cuando llegamos a la parte superior de la S, pues se reduce, ¿no? el número de adoptantes, ¿no? que además lo hacen en el último momento y en la parte final. Lo que identificamos es que los procesos de incorporación de este tipo de tecnologías son cada vez más rápidos. Si ya las páginas web se incorporaron de una forma muy rápida, las redes sociales se han incorporado, pues así, en 2 años, pues muchas administraciones, las administraciones más importantes, están incorporando redes sociales. Probablemente esos datos que yo les he planteado sobre los municipios o los grandes municipios en Europa, en muy poquito tiempo, pues han variado pues en unos porcentajes, en unos órdenes de magnitud muy importantes. Y claro que sería, en relación con lo que decía Víctor, muy interesante identificar cuáles son las características de las organizaciones innovadoras en el ámbito de redes sociales y sobre todo en el ámbito de gobierno abierto. No solamente para tratar de replicarlas, y esto todavía está por hacer, no solamente para tratar de replicarlas, sino también desde el punto de vista de qué es lo que les está pasando internamente. Eso les está haciendo cambiar, eso que decía del ADN, ¿les está haciendo cambiar internamente realmente? ¿Qué tipo de transformaciones se están produciendo dentro de esa organización? Eso es lo, ya digo que eso está por hacer, y es un ámbito de trabajo que, por supuesto, ahí yo te invito a que puedas explorar en el futuro. Y ya para cerrar con Abraham, pues te has adelantado a esto del banco, ¿no? Pero lo que sí te diré es que efectivamente, precisamente una de las acciones que financia, por ejemplo, el BIT o el Banco Mundial, etcétera, es este Open Government Partnership, en donde están viendo una oportunidad para promover la transparencia, para promover que las administraciones sean más eficientes, sean más eficaces, que pongan a disposición tanto de estas entidades como de la ciudadanía más información, más datos sobre lo que hacen, y por supuesto, ya digo que ahí hay una voluntad clara de querer participar dentro de este proceso, y no te quepa duda de que en el futuro, si nuevas personas se incorporan a esas organizaciones, seguro que están con esa lógica o esa idea de efectivamente colaborar en este tipo de iniciativas, que yo creo que son muy importantes de cara pues a mejorar, ¿no?, los gobiernos en general y especialmente en América Latina, y sobre todo dentro de América Latina, en aquellos países que necesitan un mayor impulso a, ¿no?, a estos ámbitos de transparencia, de colaboración, de participación, ¿no?, que pueden tener también un reflejo en mejorar el propio gobierno, ¿no?, y la propia actividad gubernamental. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Ya para terminar, la verdad es que tenemos como mucho de qué platicar. Muy bien. ¿Cuándo es que te vas, dices? Porque si no... Bueno, pero la conversación... pero la conversación continuará. Claro. Y lo podremos hacer por todos los medios, Twitter, claro. Facebook, ahí están las redes sociales. Así es que muchas gracias a todos, gracias por participar tan entusiastamente, y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. Muchas gracias a ustedes.